Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Comenzamos un nuevo programa, otra semana que estamos juntos aquí en el canal. Y vamos a comenzar para mantenernos comunicados contándole cómo hace para enviarnos sus comentarios y sus mensajes. Puede hacerlo a nuestro teléfono de producción 0358-155-064664. También puede mandarnos un mensaje en nuestro Facebook, Canal Ganadero. Así lo busca, es muy simple, le va a aparecer rápidamente. O a nuestro correo programacion@canalganadero.com. Ahora que estamos presentados formalmente, le vamos a contar lo que preparamos en el día de hoy. Hoy en Canal Ganadero seguimos reviviendo los momentos más destacados de la 69ª Exposición de la Rural de San Luis. Analizamos el mercado de gordos e invernada y le mostramos los reproductores de la prueba pastoril del Río Quinto. ¡Comenzamos! Y comenzamos nuestro programa hablando un poco del mercado, sobre todo porque tenemos una visión de la invernada y del gordo que ya ha vuelto a establecerse en algo que se va a mantener por lo menos por un tiempo. Es lo lógico, es lo que se esperaba, una invernada más cara, un gordo más barato. Pero hay algunas características que vemos nosotros cuando vamos a los remates que la vamos a poner de manifiesto. Lo primero, la invernada está más cara, pero está muy selectiva, ¿eh? No es que toda la invernada se paga caro. Cuando aparecen esos lotes mezclados, desparejos, bueno, hay en algunos casos, como ya lo decíamos en algún informe, hasta 5 pesos de diferencia en la misma categoría. O sea, se paga bien por la invernada, pero los productores saben que si pagan una invernada muy buena, tiene que ser, o sea, si pagan una invernada cara, tiene que ser muy buena para que después terminen en un gordo de calidad que valga realmente bien allá cuando lo saquen a la venta en las ferias. En el gordo también hoy pudimos observar que vuelve a bajar un escalón más. Sin embargo, ¿qué es lo que observamos? Observamos que cuando aparece algo muy bueno, se puede llegar a algunos valores interesantes, pero se está castigando mucho. Hay una diferencia muy grande en lo que se castiga cuando aparecen animales mal terminados, animales faltos. Esos animales los castigan muy mucho los compradores. Hoy le diría que vimos en promedio en el gordo casi un peso y medio de diferencia en la misma categoría, por ejemplo, terneros, que cuando no están bien terminados se los paga 31, 20, 31, 50, y si está bien terminado se lo puede llegar a pelear hasta en 33 pesos. Esto es entonces lo que hay que tener en cuenta. Se está dando esta característica, pero bueno, es lo que se esperaba con estos matices que estamos viendo y que se los traemos aquí en Canal Ganadero. Ahora vamos a compartir una entrevista con Alejandro Sánchez, el responsable de Cabaña La Cleides, porque ahora, ya en unos días más, el viernes 21, allí en las instalaciones de la cabaña, tienen su primer remate anual. De esto nos va a contar Alejandro Sánchez, como decíamos, responsable de la cabaña. Lo escuchamos. Bueno, el remate principal o institucional que se hace acá en Cleides es el viernes 21 de octubre, tercer viernes de octubre, como todos los años. Normalmente la gente llega entre las 10 y 11 de la mañana para, con la idea de revisar un poco los corrales. Está Néstor Charabal, el genetista, estoy yo para que consulten lo que consideren. Hacemos un almuerzo al mediodía y después del almuerzo, alrededor de las 14 horas, 13, 30 horas, ya arrancamos con el remate. Después, a la semana siguiente, el día jueves 27 de octubre, hacemos un remate también muy importante en Río Cuarto con la gente de Feri Álvarez, en las instalaciones propias de Feri Álvarez. Y a ambos remates llevamos las mismas categorías: toros puro controlado, de 2 años de edad, vaquillonas madre Angus seleccionadas sin servicio, digamos, para entorar, de 15 meses, vaquillonas más preñadas y vaquillonas puras controladas preñadas, todo Angus, ¿no? También me decías que una característica de cuando plantearon el concepto al principio era que aquí hay, primero, abierta la cabaña a todo el mundo y además muchos datos, realmente muchos datos, como por ejemplo esto de que se va a poder saber hasta padre por padre de cada vaquillón. Sí, tal cual. Es un poco parte de la idea original, ¿no? La idea es medir, de poder ofrecer mucha información
Sabemos que no todos los productores evalúan esa información, pero bueno, el criterio es ponérsela a disposición de la gente, de los criadores, de los productores y de los asesores de esos productores. Es para nosotros un poco lo que consideramos nosotros que nos diferencia de ofrecerle mucha información a la gente y, por supuesto, venir cuando quieran. Nosotros acá siempre tenemos las puertas abiertas, no escondemos nada. Si quieren venir a ver cómo se recrían los toros o los futuros toros después del destete o las terneras, se puede ver. Este es un campo que está en plena provincia de San Luis, se puede venir a ver todo lo que quieran. No. Hasta incluso a veces decimos que es bueno que la gente venga y vea cómo es la aparición, cómo se pesan los terneros, a cada uno de los terneros al nacimiento, cómo se registra toda la información. La verdad que hay un grupo de gente muy, muy lindo armado y bueno, y por eso es que también lo queremos mostrar, ¿no? Hecha entonces la invitación, cuarto remate anual de Cabaña La Claydes, allí en sus instalaciones, allí cerquita, ¿no? Entre San Luis y Villa Mercedes, más o menos a mitad de camino, allí está la estancia. Vamos a ir ahora a nuestro primer corte, enseguida continuamos en Canal Ganadero. Lleve a su granja la genética porcina que produce. Cabañas El Cipión de López, Nemay de Ladú, La Severa de Zavala, La Ladera de Morri y Cartagena de Sánchez. Venta permanente de reproductores de todas las razas e híbridos. Genética porcina de las cinco cabañas. Cosechadoras New Holland, 50-80, 60-80, 90-60 y 90-80. CatPro, junto al productor, generando valor. Avenida Godoy Cruz 564, teléfono 465-0092. Angus Centro lo invita a su 14º remate anual. 50 toros de pedigrí y controlados de la prueba pastoril del Río Quinto. 50 vaquillonas de pedigrí y controladas de la prueba reproductiva Pedro Lloret. Y 200 vaquillonas Pepe, PC y más. Viernes 28 de octubre en la Sociedad Rural Río Cuarto. Remata Testalel y Liaudat. Grandis, negocios ganaderos, venta directa permanente de gordos e invernada. Visite nuestra web grandisganadero.com.ar. Filmación de lotes para venta en internet. Grandis, negocios ganaderos. Hipólito Yrigoyen 1923, teléfono 463-5754, Río Cuarto.
Agroveterinaria Riboira, tecnología sanitaria para aumentar la productividad del rodeo. Capacitación a productores y asesoramiento técnico. Agroveterinaria Riboira, proveedores de confianza. Sabatini 1823, agroveterinariariboira.com. Estamos recorriendo nuestro segundo bloque en el programa de hoy y nos vamos a la provincia de San Luis, porque nos quedó, por supuesto, muchísimo material de la exposición de la Sociedad Rural de San Luis, y en este caso vamos a comenzar a compartir, por ejemplo, la entrevista con Dardo Chiesa, a quien le preguntamos, bueno, cómo ve esta Confederación Rural de San Luis, que ya está formando parte de CRA como miembro completo, activo, 100% trabajando. Lo escuchamos. Lamentablemente para muchos esto es un desmembramiento, ¿no? Y estas sociedades rurales ya funcionaban, de hecho San Luis tiene 75 años, esto no es una cosa nueva. Son las mismas rurales que han decidido trabajar en forma conjunta y adoptar la representación en el territorio de San Luis y trabajar en forma independiente de la Confederación Madre, que fue Cartes, que tiene todo su mérito de haber convocado, armado, haberles enseñado el gremialismo. Bueno, somos amigos de hace muchos años, no son nadie es nuevo acá y tenemos la total predisposición para darles todo el apoyo para que esto vaya para adelante. En CRA trabajan muy fuertemente con un orgullo provincial que a uno le llama mucho la atención, y bueno, ahí a la vista está de cómo organizan las cosas. Dardo, te escuchamos reclamar que el esfuerzo, que sabíamos que el campo iba a poner el hombro, no teníamos duda, pero vos reclamás que el esfuerzo sea parejo. ¿No te parece que puede faltar también que además al campo le aseguren que después no venga cualquier gobierno y vuelva a poner las retenciones, algo como una ley, una forma en la que no se pueda volver una vez que se saquen? A ver, me parece que nosotros no estamos en condiciones de pedir cosas para gobiernos que vienen para adelante, es decir, porque ahí ya sería meterse con la voluntad popular. A mí me parece que si nosotros trabajamos con el flagelo que es el déficit fiscal, porque a ver, el déficit fiscal no se creó en el kirchnerismo, hace 50 años que tenemos déficit fiscal. Yo lo escuchaba muy atentamente el otro día al economista expert, y él decía, en 54 años en la Argentina solamente 4 años no hubo déficit fiscal, y es el responsable muchas veces de las políticas populistas, porque ese déficit de una manera que cubrirse. Las medidas para mitigar el déficit son medidas dolorosas políticamente, y en esta Argentina, que tenemos elecciones cada 2 años, nadie quiere comerse el caramelo de ser el malo de la película, porque el año que viene tiene que enfrentar las elecciones. Y son como esos molinos de viento que nunca se enfrentan. Siempre se busca la manera de pasarlo por el costado para que no te salpique, pero nadie ha tenido la grandeza de enfocarlo. ¿Por qué la renta financiera no paga? No, yo no lo puedo entender por qué la renta financiera no paga impuestos. ¿Por qué los jueces no pagan impuestos? A ver, las cargas no están bien equilibradas. Y los que siempre ponemos, estamos diciendo, muchachos, organicémonos y fijemos a ver si hay alguna ecuación que sea mejor, que nos venga mejor a todos. Porque cuando hablamos del leasing ganadero, muchas veces los productores, yo noto que asocian al banco únicamente con el producto del leasing ganadero. En realidad tenemos todo el abanico de productos, y el producto, digamos, adicional que tenemos respecto de otros bancos es el leasing ganadero. Casualmente en la provincia de San Luis estamos trabajando en forma conjunta con el Ministerio para sacar un proyecto donde podamos asistir a productores chicos en líneas de no más de 1 millón de pesos con tasas subsidiadas al 18% para el leasing ganadero y para otros tipos de inversiones productivas, ya sea compra de equipos de riego, compra de tractores o inversiones del campo. Entonces, aclarado esto, te comento un poquito cómo va el tema del leasing ganadero. Viene bien, mucho interés inclusive en zonas fuera de la provincia de San Luis. En la provincia de San Luis, por supuesto, ya nos conocen
y saben que estamos en funcionamiento con el producto. Estamos presentes en casi todos los remates de la provincia ofreciendo el producto y bueno, en pleno proceso, ¿no? En este momento, en esta época del año. Bueno, Marcelo, te aprovechamos para que nos cuentes algo de cómo ves todo esto que es el fardo prismático, digamos, estos nuevos megafardos que se están trabajando y cómo ves esa tecnología. Y eso se viene por un montón de cuestiones. Una es el tema de todo mecanizado, porque la mano de obra escasea mucha, entonces eso se logra con muy poca gente hacer mucho volumen de pasto. Eso es una cosa que se viene y ya la tenemos ya. Inclusive nos decían lo de Miner, esto que hablábamos recién fuera de cámara, que ya está preparando un mixer para eso, ¿no? Sí, ya tenemos el mixer 2932, que es un mixer horizontal que procesa todo lo que es fibra larga. Igualmente las mega enfardadoras, hay dos tipos de mega enfardadoras, unas que vienen con cúter, que el mega fardo se desmenuza en mixer comunes, y si no sin cúter, se precisa el procesador de fibra, que Mainero sacó el 2932, que lo presentó este año en Palermo. ¿Ustedes lo van a tener acá disponible para los productores? Sí, ya está a la venta el mixer. Las primeras unidades las tenemos entrega en diciembre, pero ya está a la venta. Todavía tenemos mucho más para compartir en este programa, así que rápidamente nos vamos a nuestro segundo corte. En un ratito estamos aquí de vuelta. Lo espero. Angus Centro lo invita a su 14º remate anual. 50 toros de pedigrí y controlados de la prueba pastoril del Río Quinto. 50 vaquillonas de pedigrí y controladas de la prueba reproductiva Pedro Lloret. Y 200 vaquillonas Pepe, PC y más. Viernes 28 de octubre en la Sociedad Rural Río Cuarto. Remata Testalelli Liaudat. Ingrese sin riesgo al negocio ganadero. Sistema de recría a corral, Fideicomiso La Germana. Invierta en pesos en un negocio que evoluciona en dólares. Para contactarnos, www.fideicomisolagermana.com. Unión Ganaderos de Canales, consignatarios de Hacienda. Segundo y cuarto martes del mes, remates con Hacienda Gorda en General Viamonte. Invernada y cría con excelente calidad y plazo. Anote su consignación 03463-420-713. Agroveterinaria Riboira, tecnología sanitaria para aumentar la productividad del rodeo. Capacitación a productores y asesoramiento técnico. Agroveterinaria Riboira, proveedores de confianza. Sabatini 1823, agroveterinariariboira.com. Grandis, negocios ganaderos, venta directa permanente de gordos e invernada. Visite nuestra web grandisganadero.com.ar. Filmación de lotes para venta en internet. Grandis, negocios ganaderos. Hipólito Yrigoyen 1923, teléfono 463-5754, Río Cuarto. Ganadera del Sur lo invita a los remates de reproductores de octubre. Viernes 14, Antiguas Estancias Don Roberto. Jueves 20, Don Eloy y Las Lilas. Más información 0266-154-650-983. www.ganaderadelsursrl.com.ar. Ya estamos aquí en el tercer bloque de este canal ganadero del día de hoy y en este caso vamos a mostrarle reproductores. Pero usted imagínese reproductores de distintas cabañas que están puestos en las mismas condiciones ambientales,
todos a pasto y que durante un año se le hacen todo tipo de mediciones y de juras fenotípicas y se obtiene de allí el mejor toro, pero con un puntaje que sale de su ganancia de peso, por supuesto la jura fenotípica como la que vamos a ver ahora, también su circunferencia escrotal, se le mide carcasa, ojo de bife, también se les hace calidad seminal. Todo esto se prueba en todos toros de distintas cabañas, en las mismas condiciones, y salen a la venta en el remate de la prueba pastoril del Río Quinto. Seguramente usted habrá oído hablar de ellos. Bueno, vamos entonces a compartir, junto con la gente de Angus Centro, la tercer jura fenotípica de esta prueba. Realmente muy lindos toros quedaron, sobre todo los tres últimos, pero bueno, hay un grupo uno bastante importante, de creo que fueron 20 o 22 toros, realmente importante, sobre todo, como vos decís, para lo que han vivido los toros acá este año, que fue muy, muy complicado, una salida del verano y un otoño muy malo, con mucha agua, donde los toros sufrieron mucho, y bueno, también los vemos en los datos finales de los toros, en los pesos, ¿no es cierto? Estamos un poco por debajo de lo que ha sido la media histórica, como las ganancias diarias también. Este año han sido un poco más bajas que los últimos años, pero bueno, los toros realmente están lindos, se están recuperando bien y esperemos que para el remate lleguen mucho mejor. Esto es para aclararle, ¿no es cierto?, a la gente que nos está viendo, es que esta es una prueba en la cual prácticamente es como comprar un remate de una cabaña con todas las garantías, por ejemplo, una exposición, porque acá pasan por filtros de todo tipo y aún sea la categoría 2, 3, 4, o sea, todas las categorías son útiles. Sí, 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 realmente son útiles y sí, esta prueba, o sea, tiene ciertas cosas que no tiene una exposición rural, como es el caso de la calidad seminal, que bueno, nosotros la hacemos acá, ya nos tienen que pasar los resultados, pero bueno, el que no tenga la calidad seminal óptima no sale a venta, que eso en una exposición rural no se tiene en cuenta. Y bueno, después todavía falta que venga el inspector de la asociación, ya tenemos la parte de ecográficas hecha, así que bueno, tenemos que ponernos a trabajar con los números para saber los resultados finales. Lo que hoy sabemos, cuáles son los tres mejores toros, que bueno, el número uno salió un toro de la Candelaria de Unity, un colorado, el número dos fenotípicamente fue un toro del Porvenir de Rubén Macaño, negro, y el número tres fue otro toro colorado de Agropecuario Liñón de Alejandro Giroy. Así que son toros todos muy importantes, pero por detrás también viene una torada bastante, bastante importante. Contale un poco a la gente cómo va a ser el remate entonces, con qué se van a encontrar y los vamos a invitar. Sí, el remate es el viernes 28 de octubre en la Sociedad Rural de Río Cuarto, la firma consignataria siempre Testa Lili Laudad, que nos ha acompañado durante los 14 años que llevamos. Y bueno, van a salir a la venta, la cantidad de toros exactos no la sabemos porque nos faltan distintos filtros donde van a quedar toros en el camino. Calculo que unos 50 va a haber, hay pedris, hay controlados, y bueno, aparte de eso van a estar unas 50 hembras de la cuarta prueba Pedro Hernán Lloret y aproximadamente unas 300 hembras más que vamos a mandar de las distintas cabañas y productores, amigos, donde bueno, va a haber hembras puras de pedris, puras controladas, algunas más. También va a haber hembra general Angus y, bueno, y en los distintos estadios de reproducción, pues va a haber vacas con cría, preñadas y también para entorar. Así que bueno, creo que va a ser un remate bastante importante para lo que es la zona por la cantidad de animales. Te tocó jurar hoy en la muestra, además te tocó contarle a muchos de los chicos que hicieron este ensayo, esta prueba de jurados, lo cual es una doble responsabilidad, ¿no? Porque por un lado es elegir estos toros para todos los productores y por otro lado incentivar a todos estos jóvenes para que, bueno, empiecen en la ganadería y no la dejen. Sí, bueno, estuvimos con Martín Lloret laburando un poco, trabajando, y la verdad que sí, estuvo lindo. Fuimos explicando en la primera parte de la jura a los chicos cuáles eran los criterios que estábamos buscando. En ciertos toros y en el conjunto de toros, que lo que más destacamos, los puntos más importantes que veíamos en la jura. Así que no, la verdad que estuvo interesante, un labor interesante. Bien, contanos un poco, justamente para que sepa la gente, ¿cómo es eso que buscaste en esta jura, la tercera de la prueba? Bueno, con Martín buscamos animales que estén bien plantados de patas, que sean animales con carne. En todo el grupo hay muy buena circunferencia, buscamos los que más se destacaban,
y con clase, hay muchos animales clasudos. Ahí quedó un grupo, el grupo 1 quedó muy parejo y un buen número, así que la verdad que se niveló para bien en pasando las tres jugures, esta última se niveló para arriba bastante. La gente que venga al remate, que viene a buscar esta genética, encuentra, por lo tanto, todo tipo de toros, ¿no? Más allá de cada una de las juras y lo fenotípico, hay, digamos, creo que toros para todas las situaciones. Sí, hay casi, son 25 cabañas y van a haber 62 toros, así que hay padres, diferentes padres, tanto colorados como negros, diferentes tipos, hay padres, y bueno, tenemos la información del abuelo materno, hay mucha información, al que le gusta leer y sacar conclusiones, mucho dato, mucha calidad, hay calidad seminal, área de ojo de bife, hay muchos datos para ponerse a leer y sacar los toros que a uno le guste con información atrás que lo respalde. Bueno, sí, hoy acá en La Caterina, en la tercera jura y la última de la prueba pastoril, hicimos una jura a dúo con Matías Falco. Nos encontramos con un grupo ya de toros que el mes que viene ya está disponible para la venta en Río Cuarto, el día 28 de octubre. Así que, no, siempre buscamos el toro más funcional para, bueno, porque esto, lo que aparte de la jura, de los premios que se van a otorgar a los cabañeros por la participación, siempre es el orden de venta también lo que estamos armando, trabajando, y nos hemos encontrado con toros que han respondido a la prueba pastoril, que desarrollaron caja, que hicieron una buena estructura, tanto, digamos, carnicera como desplazamiento, sus aplomos. Así que tenemos más del 60% de los toros en el grupo 1-2 adelante, eso es satisfactorio. Como grupo, como genética de población, digamos, en un momento no identificábamos los toros de qué cabaña eran, ni siquiera los propios, ¿no? Como uno participa, y eso es lo lindo del grupo también, que los toros entran sueltos, sin identificación. Y bueno, logramos eso, desde el primero al último toro. Las diferencias pueden ser de adaptación, viene de un año de mucho barro, ¿no es cierto? Inundación también en el campo, napas altas, que los retrasaron en tiempo, pero no genéticamente esos toros. Entonces también veníamos ya viendo de las otras juras que quizás el toro que ha quedado por detrás, en otro año, en otra condición ambiental, también podría estar en las condiciones de adelante. Pero bueno, hoy era la jura, así que pudimos elegir tanto el mejor toro de la jura, de la fenotípica, ¿no es cierto?, que le corresponde a la cabaña La Candelaria de Unity. Y bueno, así el segundo y el tercer toro también nos dejó satisfecho en la conformación y lo que es un toro a campo de la prueba. Tantas otras vidas que nunca salvó. Bueno, buenas tardes a todos. Nosotros se nos planteó desde el área de consolidación, desde la Facultad de Extensión, un curso de para jurar Angus, que contaba en dos días. La primera, que era una parte teórica, que fue el día jueves pasado, y bueno, hoy estamos haciendo la práctica a campo, que sería hoy, y más o menos entrar a la pista, jurar un poco con los jurados, y bueno, eso más que todo, con fundamentos ya dados en la parte teórica que tuvimos la semana pasada. ¿Cómo es esto de hacer lo teórico primero y venir acá a la práctica? ¿Cambia mucho? Y sí, cambio, porque por lo general, en particular, tengo un poco más de experiencia en lo que es el hábito del campo, pero hay a lo mejor chicos que nunca estuvieron en un campo, nunca tuvieron la posibilidad, y bueno, está bueno tener ese contacto acá en la pista con el animal, está muy bueno en ese sentido. Te da otra perspectiva, otro conocimiento, cosas que a lo mejor vos creías que era una manera en el teórico, la ves acá de otra forma. Podés también, están los chicos, los jurados, a predisposición nuestra, que nos van sacando dudas permanentemente allá dentro de la pista, está muy bueno eso en ese sentido. ¿Cómo te fue? Y generalmente bien, por lo general bien. Anduvimos errando un poco, pero no bien, gracias a Dios. El remate anual que se hace con los reproductores de la prueba pastoril del Río Quinto va a ser transmitido en directo y por primera vez en su historia por nuestro canal de televisión en internet, www.canalganadero.com. Usted allí antes va a poder estar ya viendo los lotes loteados como van a salir a la venta, y ese día le vamos a transmitir para que todos aquellos que no puedan por algún motivo estar presentes puedan hacerse de esta genética, por supuesto contactándose antes con la Casa Martillera, que es Testa Lely
Liauda de aquí, de la ciudad de Río Cuarto. Así que los esperamos en la transmisión y también, por supuesto, le agradecemos que nos haya acompañado durante toda esta media hora. Si Dios quiere, la semana que viene, aquí nos vamos a volver a reunir. Muchísimas gracias. Nos vemos. Siento tu caminar, veo tu sol.